Bueno, hoy yo vengo a contarles la historia de esa vez en donde peor me rompieron el corazón. Sí, la historia de esa vez en donde peor me rompieron el corazón. Vean, yo he comenzado a caminar ya por mis veintes y yo creo que cuando uno ya está acariciando, pues eh, los veintes ya ha pasado por lo que es la tristeza del corazón, ya la ha entendido de alguna forma. Pero eso es una cosa y otra cosa es tener el corazón hecho migajas. Eso es algo completamente diferente. Y yo creo que a mí me dolió tanto esta ruptura particularmente porque esta mujer de la que les estoy hablando y yo habíamos intentado por mucho tiempo estar juntos. Había pasado un montón de cosas en la mitad y eso no había podido ser. Como esos, esas historias pues de amores imposibles que uno tiene en la juventud que afortunadamente después fue posible. En lo que yo resumo además como una historia mayoritariamente feliz. Que se acabó un momento u otro. Ella y yo nos habíamos ido durante un par de meses a... Fuera del país, a vivir meses muy intensos y luego volvimos. Y la rutina de lo que significa volver a casa, ella a su casa, yo a mi casa, y la distancia, que aunque corta distancia, nos mató. Esto realmente fue algo que nos mató. Vean, nos valió la más mínima excusa, la más mínima excusa para terminar. Y yo se los juro que en ese momento de mi vida yo juré que eso era algo temporal y yo estoy seguro que ella también pensó que era temporal. Pero cuando un par de semanas después ella vino a pedirme que volviéramos, yo le dije que no, yo la verdad es que estaba acariciando lo que es la libertad, ¿no? La libertad además de conocer otras personas y nos fue además arrastrando el tiempo, que el tiempo nos va arrastrando por la vida en todo. Pero semanas después cuando yo fui a pedirle que volviéramos, ella ya estaba con alguien más sonó el corazón roto hasta allá, hasta allá atrás. Ella ya estaba con alguien más. Vean, el amor tiene muchas virtudes. El amor yo creo que es el sentimiento más poderoso de todos. Creo además que el amor tiene la capacidad de darnos una sensación de bienestar que no tiene ningún otro sentimiento cuando es correspondido. El amor además nos permite sumar cosas muy buenas, hacer cambios buenos y favorables en nuestra vida que otro sentimiento tampoco es capaz. Pero yo creo que lo más increíble de todo es que el amor nos entrega esa idea de que las historias que habitamos en nuestra vida no van a tener un final. Pero spoiler, amigas, amigos, la mayor cantidad de historias de amor que ustedes y yo vamos a tener en la vida se van a acabar. Van a tener efectivamente un final. Y ese final a mí me dolió un montón. ¿verdad? Una tristeza que se me salía por los poros. Una tristeza que era tan, pero tan grande que me parece increíble que me costara tanto trabajo buscarla por todos lados para tratar de apagarla. Eso es el desamor. Dos años me duró a mí esa tusa. Dos años. Y no crean que fue una cosa de dos años llorando todos los días casi todos los días seguro, pero no todos los días. Pero dos años me duró esa tusa y dos años, sobre todo para darme la oportunidad de estar con otra persona. Y luego estuve con otra persona y eso también salió mal, porque repito, la mayor cantidad de historias que vamos a tener en la vida, ustedes y yo, de amor, se van a acabar. Pero cuando yo reviso qué tienen en común esa gran ruptura, pues mi primera gran ruptura y todas las que tuve después, creo que encuentro varias cosas. Lo primero las rupturas tienen una rabia que a uno lo inhibe de la responsabilidad propia, de ver que uno también tuvo una responsabilidad en ese, en ese proceso. Las rupturas además le generan a uno una tristeza enorme que, repito, cuesta encontrarla para poder apagarla. Pero aparte hay una desesperanza que habita cuerpo y alma de una forma impresionante y que además se jura eterna. Pero la, las rupturas o el desamor sobre todo generan también una desconfianza por absolutamente todas las mujeres que habitan este mundo, con las que uno pueda tener una relación distinta que una relación profesional o una relación familiar. Vean, el desamor básicamente nos vuelve antiprofetas, haters, enemigos públicos y declarados del que es el sentimiento más bonito y más puro de todos, que es el amor. Pero yo les cuento todo esto por una razón, es porque desde este lugar y no hablo del auditorio, sino desde este lugar espacio tiempo en donde no estoy hoy afortunadamente pasando por una tusa amorosa una decepción amorosa les digo que la culpa no es del amor la culpa de las tristezas que hemos tenido y que vamos a tener en la vida por decepciones amorosas no es del amor y como la culpa no es del amor la culpa tampoco es de la política ¿qué sí que la culpa no es de la política que yo les estoy contando mi historia de desamor porque les quiero hablar de política, porque yo encuentro unas enormes coincidencias entre lo que es una decepción amorosa y una decepción política. Pónganse a pensar. Primero, damos un sí siempre pensando que va a ser una historia feliz. Uno va a votar, o rara vez uno va a votar desesperanzado. Lo segundo es que alguna vez hemos dicho que todas y todos son iguales. Todas y todos son iguales. Lo tercero es que además... Hemos jurado, nos hemos jurado a nosotras y nosotros mismos jamás volver a creer después de que nos han mentido, nos han engañado o nos han decepcionado. Pero lo más importante para mí el día de hoy es que, como no podemos elegir no enamorarnos, porque no podemos elegir no enamorarnos, tampoco podemos elegir no hacer parte de un sistema político. No podemos elegir no hacer parte de un sistema político. En esta universidad, la Universidad de Rosario, hace tan solo tres meses, junio del 2024, hizo un estudio en donde nos deja tres estadísticas que se las voy a poner sobre la mesa. La primera, el 81% de los jóvenes no confía en los partidos políticos. El 61% de los jóvenes no confía en el Congreso de la República, en el Congreso que hace las leyes para todas y todos nosotros. El 61% de los jóvenes no confía. Y el 60% de los jóvenes no confían en los jurados de votación. Solo estas tres estadísticas nos muestran que hay una ruptura y una desconfianza generalizada de los jóvenes hacia la democracia. Y yo hoy vengo a decirles que esa ruptura, que, que, los jóvenes, que el hecho de que los jóvenes no confíen en la democracia es porque a los jóvenes de nuestro país la democracia les ha roto el corazón. La democracia le ha roto el corazón a los jóvenes el día que al lado de Corferias asesinaron al humorista que con humor generaba conciencia social burlándose de los políticos. La democracia le rompió el corazón a los jóvenes el día en que se comprobó que el Congreso de la República estaba mayoritariamente conformado por personas financiadas por grupos criminales. La democracia le ha roto el corazón a los jóvenes el día que el dirigente ese decidió hacer un carrusel de la contratación y robarse la plata de la gente, la plata que había trabajado con mucho esfuerzo la gente y que había puesto en los impuestos. La democracia le ha roto el corazón a los jóvenes hace muy poco, cuando empuñó las armas del Estado contra ellos para limitar el derecho que tienen a manifestarse pacíficamente. La democracia le ha roto el corazón a los jóvenes generación tras generación. Y eso es doloroso decirlo y doloroso ponerlo en la mesa, pero sobre todo recuerden esto, como uno no puede elegir no enamorarse, uno tampoco puede elegir no hacer parte de un sistema político. Sistema político en donde además el 56%... De los casos de abuso policial son ejercidos contra jóvenes entre los 17 y los 27 años, según el último informe de la ONG Temblores. Sistema político en donde el desempleo está en 10.1% a hoy, día en el que estoy hablando, mientras que el de los jóvenes está en 17.2%. Es decir, sistema político en donde no hay nadie más desempleado que los jóvenes. Y siempre, el punto, y siempre va a subir dos o tres puntos porcentuales si hablamos de mujeres jóvenes. Sistema político en donde la mayor concentración de casos de ideación suicida y de problemas relacionados con la salud mental están agrupados en la población más joven. Vean, quien si uno pudiera decidir no enamorarse, quien decidiera no enamorarse, aunque sea imposible, también se privaría de todo lo fantástico que tiene el amor, de todo lo bonito que tiene el amor. Y yo creo que hoy la juventud se está resignando a la oportunidad histórica de entrar al sistema político y transformar ese sistema político que les acabo de mostrar en estadísticas, les hace daño, les hace daño. Y como nos han roto el corazón vez tras vez, hemos decidido no amar más, no participar más. Y lo que yo traigo hoy acá es una propuesta y es una propuesta a que eso pueda cambiar. Y que eso pueda cambiar cómo, vean, la juventud es tan diversa y tan llena de colores como jóvenes existen. Y por eso yo creo que tenemos que, como decían los jóvenes que montaron el movimiento de la séptima papeleta, que dio paso a la Asamblea Nacional Constituyente que nos entregó la constitución que tenemos en este momento, vayamos contra todo lo que nos separa y por todo lo que nos une cuáles son esos temas que, independientemente de posturas partidistas, pueden unirnos generacionalmente. Y yo encuentro cinco. Yo encuentro la salud mental, la lucha contra todas las violencias basadas en género, la lucha por disminuir las desigualdades, la lucha contra el cambio climático y, sobre todo, la lucha por más gobiernos participativos, transparentes y abiertos. O Esas son las banderas que yo digo que como jóvenes deberíamos, más allá de cualquier postura partidista, poder ponernos de acuerdo para comenzar a hacer algo. Vean, les traje la historia de cuando me rompieron el corazón. Me rompió el corazón alguna vez y creo que yo también, el tiempo me permitió ver que yo también tuve mucha responsabilidad en eso. Y la invitación hoy es que como jóvenes no solo nos montemos en el cuento de que la democracia nos ha roto el corazón, que es cierto, sino que también pensemos en cuál nuestra propia responsabilidad, en que este cuento no esté andando tan bien como debería estar andando. Me rompió el corazón y les conté la historia. Y luego salí y me enamoré de una mujer caleña fantástica que me hacía pensar que todo en la vida era divertido. Y eso terminó. Y también me dolió y también prometí que me iba a costar un montón volver a creer en alguien. Y luego... Salí y me enamoré y me novié de una mujer después de haberle dado el primer beso a ese tan solo 15 días. ¿Y cuántas decepciones amorosas más tendré en la vida? No sé. Pero no quiero nunca dejar de enamorarme. Porque eso es algo bonito. Y vean, y también un día salí y le creí a un político. Y le escribí sus discursos y repartí sus volantes. Y convencí a mi familia de que votaran por él. Y ganó. Y no me contestó a las llamadas. Entonces decidí lanzarme yo a la política. Y decidí lanzarme yo a la política, y hoy soy concejal de Bogotá, para tratar de contarle a la gente que es posible que la historia de la juventud y la política deje de ser una historia de desamor, y sea una historia de futuro, y sea una historia que ojalá nos llene el corazón de cosas lindas. Muchas gracias.